¿Se te ve bien ese traje? ¿Quieres decir que me veo bien de traje? Tú sabes lo que quiero decir. ¡Ni lo pienses! Me tengo que ir. Acuérdate de despertar a María. Sí, mi amor. Las inscripciones empiezan a las 8. Tengo pan calientito en el horno. ¿Quieres? No, no, gracias, mamá. Solo quiero café. María. Ay, mamá, no empieces. Lo puedo oír en tu voz. Pero, María. Yo no quiero oír esto. Esto no puede continuar. Es que tú... ¿Yo? ¿Por qué siempre yo? Porque esperamos ciertas cosas de ti. Y a mí no me interesan, ¿huh? ¿Qué no te vas a inscribir a la escuela hoy en la mañana? Eso puede esperar. Eso no puede esperar. Estoy cansada, mami. Sé que estás cansada, pero no te la puedes pasar de floja todo el día. Además, nos prometiste a tu papá y a mí. Él es mi papá. Ay, está bien, es tu padrastro entonces. Para mí, ese señor solamente es el hombre con el que te casaste después de que mi papá se murió. Demasiado pronto después de su muerte. Tú ni siquiera lo conociste bien. Rodrigo me dijo todo acerca de él. ¿La verdad? Confío plenamente en él. Solo quiere lo mejor para ti. ¿Te refieres con esta casa? ¿Aquí? ¿En la tierra de nadie? ¿Y qué tiene de malo esta casa? Mamá, él nos hizo salir del otro vecindario donde estaban todos mis amigos. Él no sabe lo que es mejor para mí. A él no le importa. Sí le importa. No acerca de mí. Él es un hombre tradicionalista y quiere que respetes eso. ¿Tú le llamas a esto tradicional? Yo no creo que tú conozcas a ese hombre. Yo no puedo ser su hija mexicana tradicional. ¿Y qué es lo que tú quieres ser? Ser yo misma, mamá. Solamente María Gómez. Lo que tú haces, la forma en que te vistes, el tiempo que pierdes, eso lastima a Rodrigo. De verdad. Si tu padre viviera, él querría lo mismo para ti. ¿Qué harías si él estuviera vivo? Me supongo que lo lastimaría también. Lo siento, mami. Yo sé que amas a Rodrigo. ¿Y él me ama a mí? Pero eso no cambia mi manera de sentir o lo que yo necesito. María, él está tratando de darnos una mejor vida. Estudia en la escuela nocturna, trabaja en una oficina grande. Además, tiene otro trabajo los fines de semana para mantenernos. ¿Haciendo qué? Yo no sé, negocios, creo. El gran negociante mexicano.
María, 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 ¿qué es esto? Ay, mami, ya sabes para qué sirven. ¿Pero por qué las tienes tú? ¿Por qué crees? Porque estoy teniendo relaciones sexuales, mamá. O sea, sexo. Estas pequeñas bellezas evitan que quede embarazada. ¡Oh, qué vergüenza sería para Rodrigo si esto me llegara a pasar! Mira, María, he tratado de no tomar partido entre tú y tu papá. Pero esto ya llegó al límite. Yo entiendo, mamá. Yo nunca he esperado que estés de mi parte. Se lo tengo que decir a tu papá. Pero por supuesto se lo tienes que decir a Rodrigo, porque tú eres una mujer mexicana tradicional. ¡María! ¡María! Encontré esto en el porche. Esto es tuyo. Sí, mamá los dejó ahí para que los encontraras. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué te hace pensar que tienes que hacer algo? Porque soy tu padre y quiero cuidarte. Mantenerte alejada de los problemas. Yo no tengo ni un problema. ¿No? ¿Cómo le llamas a esto? Todas las chicas modernas lo toman. Chicas modernas. ¡Esto es ser moderna! Y esa cara con la que sales todas las noches a esos lugares hasta el amanecer. ¡Y esto! Déjame enseñarte algo muy tradicional. Hombre de negocios. Dejaste caer la identificación.